América vive una crisis migratoria sin precedentes. En el camino hacia el norte, miles de migrantes se enfrentan a la extorsión, violaciones y robos para luego toparse en la frontera sur de Estados Unidos con la incertidumbre de no saber si podrán llegar a su destino paralizados ante el aumento de las restricciones. En Sudamérica, todas las rutas migratorias pasan por la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. La migración por esta selva montañosa no es novedosa, pero fue a partir de 2019 cuando empezó a tomar fuerza, con sucesivos récords hasta los más de 500.000 migrantes registrados en 2023, según datos de las autoridades panameñas. La selva del Darién es en muchos casos una pesadilla para los cientos de migrantes que lo cruzan a diario y donde son víctimas de ataques de animales salvajes, crecidas repentinas de ríos, violaciones sexuales o asaltos por parte de criminales que los despojan de lo poco que tienen. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, da cuenta de 42 muertes o desapariciones en el Darién hasta principios de diciembre. Aunque otros datos son superiores, el año pasado el número ascendió hasta 141. Honduras es un país de migrantes y de tránsito. A diario, más de 500 nacionales se aventuran en busca del sueño americano, mientras medio millón de migrantes lo han atravesado ya en lo que va de año, en su mayoría venezolanos, pero también ecuatorianos, haitianos o ciudadanos de África o Asia. La última de estas fronteras está en el norte de México, que recibe a diario a miles de migrantes que acampan a la espera de una oportunidad para entrar en Estados Unidos. Ciudad Juárez se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos de ese éxodo, abrumado con el flujo migratorio y con los servicios municipales desbordados. Muchos de los que llegaron en mayo todavía no han logrado una cita a través de una aplicación CPV One, que ahora da acceso al proceso migratorio formal para entrar en Estados Unidos, lo que agudiza la crisis. Estados Unidos, por su parte, está intentando detener el flujo migratorio, pero sin éxito. Restringió el acceso al asilo y lo canalizó a través de la aplicación CBP One, amenazó con deportar de inmediato a quienes crucen de manera irregular y echó a andar una estrategia de política exterior para intentar que otros países de la región como Colombia, Panamá o México hagan de tapón para el movimiento de migrantes. Sin embargo, la realidad se impuso. Estados Unidos no tiene la capacidad institucional ni los recursos para deportar o detener a la gran cantidad de personas que buscan el sueño americano. En alianza con otros países y con ACNUR, Estados Unidos lanzó también la iniciativa de movilidad segura para dirigir a los migrantes al programa de refugiados. Sin embargo, el plan no logra despegar y, según los últimos datos, menos de un 10% de las miles de personas que se han inscrito han podido solicitar esta protección.